Aquí hay oficio que ya se cumplió un año de que no se le da respuesta por parte del señor intendente a los alcaldes de acá de la región de Aconcagua. Entonces me parece inconcebible. La PDI es de toda la provincia, es de todo el Valle de Aconcagua, y por tanto yo le hago esa crítica constructiva, porque de verdad que me da vergüenza que no nos inviten a la gente que son elegidos por el pueblo. Ya está bueno, va el paseo. Está bueno, señor intendente, que dé respuesta a estos oficios. Usted es designado, yo soy elegido. ¿Le voy a entregar esta carta? Solamente esta carta. No quería invadir el espacio, le pido disculpas a la PDI. Le quería entregar esa carta. Que la PDI no tiene la culpa. Que es una manifestación de que justo hoy día se cumple un año del decreto de catástrofe hídrica en nuestra zona, y el intendente, que es el delegado presidencial, no ha venido en un año a reunirse siquiera con nosotros para una situación que es crítica, donde han muerto muchos animales, donde hay mucha gente que ha quedado totalmente empobrecida, donde no hay anuncios de obras de infraestructura, ni de embalse, ni de revestimiento de canales, que de verdad tengan la envergadura de solucionar una situación de esta naturaleza. Nuestra gente en el Aconcagua, en todo el Valle de la Aconcagua, está sufriendo con la catástrofe. Es un decreto del presidente de la República, intendente. Usted es el delegado presidencial y no lo hemos visto. Yo se lo digo muy respetuosamente, le hemos hecho llegar, como dijo el alcalde, muchos oficios, ni siquiera han sido contestados. Entonces, disculpe que hagamos esto, pero no es y no tenemos otra posibilidad de conversar con usted. Y lo hacemos porque somos representantes de nuestra gente y nuestra gente está sufriendo. Muchas gracias. Lamento que tenga una actitud tan poco correcta para su cargo, porque usted sabe muy bien que todos los miércoles hay reuniones con los alcaldes a los cuales usted puede asistir. Si usted no va a su decisión, estamos en un acto para la PDI, para la comuna, muy importante. Ahí le entrego la carta. Usted nunca ha asistido. Lamento que tenga una actitud política de utilización cuando la tramitación de la emergencia hídrica está avanzando, todos los planes de contingencia hídrica están avanzando y usted está ensuciando un acto de la PDI para un fin político. Lo lamento mucho. Usted tiene que responder los oficios. Los periodistas saben si es que usted ha venido o no ha venido. Muchas gracias. Bueno, hoy día se cumple exactamente un año en virtud del cual empezó a regir en la zona de la Aconcagua un decreto de catástrofe hídrica. Un decreto emanado de un decreto supremo del presidente de la República, donde se nombró como delegado presidencial al intendente Jorge Martínez. Nunca ha venido. Entonces nosotros consideramos que esto ya es una falta de respeto, no con nosotros, sino que con la gente del Valle de la Aconcagua, que ha tenido pérdidas notables. Y aparte de eso, que no hay anuncios como para solucionar en el futuro esta situación, que sabemos que se va a prolongar y se va a proyectar en el tiempo. No hay anuncios de embalse, no hay anuncios de revestimiento de canales, de infraestructura hídrica, de nada. Aún es más, esto se acentúa por el hecho que el otro día fueron aprobados miles de millones de pesos para la reactivación del país y nada se anuncia respecto de situaciones de carácter hídrico que transversalmente cruza a toda la zona del Valle de la Aconcagua, y parece ser que el intendente no lo quiere entender, que la gente está sufriendo con esto, que tenemos problemas económicos primero con la gente del campo, con los agricultores, con los ganaderos, pero también que poco a poco vamos a tener problemas con el agua para el consumo. El intendente ha dejado de manifiesto su desidia, su despreocupación total, siquiera por conversar con nosotros o con la gente de acá de la Aconcagua. Insisto, tiene un año el decreto y el intendente no había venido hasta el día de hoy, en que viene a poner una piedra respecto a una situación de la PDI que lamentamos que se haya producido bajo esa lógica, pero no tenemos ni una otra oportunidad de hablar con el intendente. El intendente además miente cuando señala que nosotros no participamos en las reuniones que tenemos por el tema de la pandemia con él, porque el intendente no ha dado ninguna solución tampoco para acá, para el Aconcagua, porque ha sido absolutamente ineficiente e ineficaz respecto también del tratamiento de la pandemia. Pero lo que dice en relación con el tema de la catástrofe, no solo ha sido ineficiente, sino que también totalmente despreocupado respecto a una situación que él no entiende, que para nosotros los aconcagüinos y para los aconcagüinas es totalmente crítico.